Bueno, hasta ahora Valledupar nos ha tratado bastante bien. El clima ha estado lo suficientemente fresco para que los que somos del interior nos acomodemos. La pista muy natural, algo que reta bastante, pero pues bueno, implica tener mucha más concentración y más dedicación, quizá con pequeños detalles de la pista, pero por ahora todo pinta bastante bien. Claro que sí, de hecho el calor quizá no afecte directamente porque la pista está en una zona boscosa y tiene sombra en casi todo el recorrido. Sin embargo, la humedad es un factor completamente determinante. Va a ser muy importante mantener el tema de la hidratación y la alimentación durante la carrera. Y como tal, el circuito, bueno, es un circuito largo, 4 kilómetros 800, si no estoy mal, 170 metros de ascenso por vuelta. Así que, bueno, es puro sendero que se deja ir muy rápido realmente. Así que es de buscar un ritmo cómodo, pero que rinda lo suficiente y pues que nos permita pasar obstáculos evitando la mayor cantidad de errores. Bueno, realmente físicamente me he sentido mucho mejor últimamente. Coincidió pues que en la época ya más dura de las competencias, pues estoy como ya finalicé mis estudios, así que estoy como en vacaciones, entonces eso facilita recuperar y sentirse un poco mejor. La preparación, bueno, fue paso a paso. Sabíamos que teníamos que llegar bien a todas las copas nacionales e ir ganando los puntos ahí pues para la clasificación. Posteriormente pues estuvimos en Argentina con todo el equipo nacional en el Campeonato Panamericano, dos pruebas allá, el relevo del cross country. Ya eso nos sentaba un presente, pues no, una base para construir ese juego bolivariano, este ciclo olímpico. Rivales a vencer, tenemos a Ecuador. Ecuador hizo un muy buen campeonato panamericano, estuvo peleando la tercera posición. Y ya pues en términos generales podemos estar viendo algunos rivales de Venezuela, a ver cómo vienen o cómo cambian las cosas con los chilenos. Entonces va a ser bien interesante. Es muy emocionante. Yo había estado en los Juegos Panamericanos Junior de Cali y de cierta forma te invita un poco como, bueno, si ya llegué hasta aquí, vamos a vivir la experiencia de mayores y es muy gratificante, realmente es divertido, es chévere ver cómo se preparan las demás modalidades, cuán diferentes son todas las diferentes disciplinas, realmente como que eso lo nutre a uno, no solamente como deportista, sino como persona, saber qué hacen los demás y qué cosas de ellos nos pueden servir a nosotros. Es algo que en el fondo se hace un poco irreal, ¿no? Cuando tú sabes que empiezas el camino hacia algo que has soñado siempre. Pero sí, es algo que en medio de todo se ve posible. Es un trabajo que tenemos que hacer en equipo, que tenemos que hacer en equipo tres corredoras o cuatro corredoras de Colombia para conseguir el cupo. Pero sí, digamos que en el fondo también me pongo a pensar un poco, bueno, vamos paso a paso, reto a reto. Ahorita estamos en los bolivarianos y vamos a disfrutarlos y ya luego pensaremos en los suramericanos, en clasificar para final del año estar allá. Afortunadamente ya tenemos el cupo para Juegos Centroamericanos que lo ganamos en Argentina, así que bueno, esperemos que sean un par de años bien interesantes. Primero que todo, que les agradecemos realmente que se pongan a ver esta disciplina, que la apoyen, que es una disciplina que está creciendo dentro del ciclismo colombiano y nada, que en medio de todo que mantengan la fe intacta porque esto es un camino largo hasta París y muchas cosas pueden pasar, así que nosotros estamos preparados para cualquier reto y esperamos que ustedes estén al lado de nosotros para afrontarlo.